ESPN Sports presenta Torneo y Liga Di Mayor. Hola, hola, saludo cordial amigos, amables televidentes de Win Sports. Un gusto estar de nuevo con todos ustedes y en esta oportunidad en E-Liga 2020. Un show deportivo donde los jugadores del fútbol profesional colombiano son los protagonistas. Saludo a mis compañeros, Samuel Vargas a mi derecha. Saludo cordial, compañero. Bienvenido una vez más. Gustavo, ¿qué tal? Saludos para todos en Colombia. Notable iniciativa esta de Win Sports para intentar buscarle la comba al palo y entretenernos con una actividad realmente muy interesante, mi estimado compañero, hoy con un duelo de conjuntos importantes de Colombia. Cara a cara van a estar el Deportes Tolima contra el Deportivo Cali, un choque de pesados de nuestro fútbol. Un hombre conocedor también en el día de hoy que estará con nosotros, Alejandro Cantor, análisis y también comentarios referentes a lo que es esta E-Liga 2020 con el fútbol profesional colombiano. Compañero Alejandro, saludo cordial. Hola Gustavo, hola Samuel y hola televidentes también que están disfrutando de esta E-Liga Di Mayor. Bienvenidos todos a un nuevo espectáculo y bueno, estaré muy atento también para ver qué nos tienen preparado los jugadores. El torneo ya comenzó con una goleada de libro. Y hoy vamos a ver entonces qué nos tienen estos dos jugadores. Y los protagonistas en el día de hoy pues serán Carlos Robles para el Deportes Tolima junto con Agustín Palavecino para el Deportivo Cali. Saludo cordial. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están en el día de hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Agustín? Buenas, ¿todo bien? Acá andamos. Bueno, perfecto, ya están también nuestros protagonistas listos para lo que será este gran compromiso Tolima versus Deportivo Cali y aquí tenemos este duelo del partido. Tendremos entonces entre el Deportivo Cali y también junto con el Deportes Tolima, Carlos Robles para el Vinotinto y Oro y para el equipo azucarero estará el argentino Agustín Palavecino. Samuel. Sí, señor. Carlos, ¿cómo le va? ¿Qué me cuenta? Cuénteme un poquito usted, ¿qué tanto se parecen los equipos de FIFA 2020 de Carlos Robles a cómo juega Carlos Robles en la vida real? Bienvenido. Hola, Samuel. Intento jugar con el Tolima como jugamos en la vida real, hacer muchas transiciones. Hoy voy a utilizar un equipo de jugadores muy rápido en la parte de adelante y ojalá me quede con el triunfo. Y aquí está la experiencia entonces para el Deportes Tolima con 27 años de edad. Carlos Julio Robles, posición volante, experiencia jugando FIFA desde el año 2011 con horas de juego 2 horas diarias y siempre le gana a José Moya. Lo tiene de hijo. Sí, es mi hijo Moyita. Carlos, si el profe Torres, que muy seguramente está viendo el partido, observa el encuentro, le va a decir, Carlos, muy bien, está aprendiendo mucho con nosotros, o le va a decir, Carlos, tranquilo que me está sacando mucho el equipo. Bueno, creo que hice el equipo a mi gusto, teniendo en cuenta la característica de los jugadores. Entonces, de pronto me va a decir que estoy aprendiendo mucho. Muy bien, muy bien. Bueno, un saludo también para Agustín Palavecino, jugador que estará comandando entonces hoy al Deportivo Cali. Y bueno, Agustín, te veíamos ahí tomando mate, muy tranquilo. ¿Cómo te preparas también para ese encuentro y qué expectativas tiene para él? No, bueno, contento. La verdad que esto sirve para todos. En ese momento creo que, bueno, tratarlo con alegría y disfrutar.
Y aquí está el perfil del jugador protagonista en el día de hoy, Agustín Palavecino, volante natural, edad 23 años, experiencia jugando FIFA desde FIFA 2013, horas de juego 4 horas diarias y siempre le gana a Juan Daniel Roa. Lo tiene también entonces de hijo Palavecino a Juan Daniel Roa. Agustín, cuéntanos, ¿vas de titular hoy o vas en la banca? No, me puse, fui cara dura y me puse. Bueno, veremos entonces también cómo se desarrolla este juego, Gustavo, porque bueno, muchas expectativas también en esta Liga de Mayor. Así es, compañeros, aquí está entonces la presentación de nuestros protagonistas en el día de hoy. Va a ser un gran partido y esperamos muchas emociones del gol, pero también ellos tienen compañeros, los cuales hoy los ponen de titulares y algunos de suplentes para este importante duelo. Veamos entonces a continuación lo que preparó la producción para lo que será la previa y también el kickoff de este gran compromiso en el día de hoy. Fecha a fecha, a través del canal que todos queremos, los has visto representando el equipo que amas. Y ahora son ellos quienes toman el control de las emociones en la E-Liga Dimayor. El grupo A estará cargado de talento de mitad de campo hacia adelante. Carlos Robles, férreo en la marca con el Deportes Tolima, ahora tomará el mando del vino tinto y oro. La magia de Agustín Palavecino entrará a comandar al Deportivo Cali. Roger Lemus dará clases de definición jugando con Jaguares. Por Patriotas, el volante Andrés Felipe Ávila comandará el conjunto de Boyacá, mientras que en el Independiente Medellín, la batuta la llevará el juvenil Jaime Giraldo. En Alianza Petrolera y Seguros La Equidad, pensaron en alguien con agilidad en las manos. Es por esto que le dieron el control a Ricardo Jerez y Cristian Bonilla, respectivamente. Buena elección, ya lo veremos. América para el 2020 se reforzó con Rodrigo Ureña. El volante chileno representará al actual campeón de Colombia. Del torneo Betplay al nuestro, Harold Rivera jugará con el Atlético Huila y como en la vida real, espera liderar los avatars de sus compañeros hacia el triunfo. Atlético Nacional siempre va hacia el frente, por eso eligió a Harlan Barrera. Aquí también habrá rotación. La cantera de héroes ya eligió. Edinson López planea ser el que lleve el título de la E-Liga Dimayor al equipo que lo vio nacer como futbolista. Millonarios estará representado por un hombre que es azul hasta los huesos. El defensa Andrés Gina será el encargado de guiar a los embajadores a una conquista más. Elvis Mosquera asumió el reto en el Once Caldas. El volante no quiere irse en blanco o blanco en el torneo. Por su parte, la Furia Leoparda también tendrá en Ever Valencia su mejor exponente, mientras que en Santa Marta esperan que el ciclón vuelva a soplar. Esto con la conducción de Jair Scott. Águilas, Leones, Tiburones, Volcánicos y Motilones se darán cita en la zona D. Allí, Brian Fernández guiará el vuelo del conjunto de Itagüí. Las gambetas de Daniel El Travieso Hernández ahora se trasladan a la E-Liga Dimayor. El creativo, como en la vida real, moverá los hilos del Deportivo Pasto. Juan Sebastián Pedrosa quiere hacer rugir al León. Matías Rodríguez será el encargado de liderar la tribu motilona. Cúcuta vibrará, como lo hace el General Santander. En las manos de Jefferson Gómez reposa la Furia Tiburona. El defensor central, además de contener ataques, tendrá que proponer para empezar a sumar de a tres con Junior. 20 equipos y un solo ganador. La E-Liga Dimayor llegó al canal que todos queremos. Tú tienes el control. Pide domicilio, porque esto apenas comienza. Bien, amigos, ya estamos listos entonces para disfrutar lo que será este gran compromiso entre el Deportes Tolima y el Deportivo Cali. Y así estará el equipo Vino Tinto y Oro hoy, que lo ha conformado el jugador Carlos Robles. Sí, señor, con Montero en la puerta, Vanguero, Mosquera, Quiñones y Castrillón en la última línea, Robles y Gordillo como volantes centrales, Estupiñán y Miranda más adelantados en campo con Ramos y Plata en la ofensiva del conjunto del profesor Carlos Robles, el alineador de este Deportes Tolima. Y los suplentes serán Moya, Campas, Cataño, Albornoz junto con Rodríguez en la ofensiva. Los que dispone Carlos Robles para el Deportes Tolima en el día de hoy con un sistema táctico de 4-2-2. Carlos, ¿por qué está titular en el día de hoy? Que voy a jugar con un equipo que,
que ataca mucho por las bandas, como el Cali, con laterales que siempre salen. Entonces, tratar de aprovechar la velocidad de Miranda, de Stupiñán y en el frente de ataque la movilidad de Ramos y de Plata. Qué bueno, ¿no? Importante también que los jugadores comienzan a tener también ese conocimiento táctico dentro y fuera del terreno de juego para poderlo aportar. Y qué gran participación con esta E-Liga 2020, donde ustedes son los protagonistas. Y así estará el Deportivo Cali, hoy dirigido por Agustín Palavecino. Ahí tenemos al Deportivo Cali, que sale con un 4-2-3-1. David González en la portería, Caicedo, Angulo, Menose y Andrade en la línea de atrás. Estará también Colorado y Roa en la parte central del campo. Caicedo, Palavecino, Vázquez un poco más adelante. Y en punta estará Rodríguez para el equipo azucarero. Y los suplentes hoy que dispone Palavecino son Wallens, Rentería, Balanta, Lizarazo, junto con Arrieta. Sistema táctico 4-2-3-1. Vamos a ver durante todo el partido el planteamiento según el resultado. Agustín, ¿siempre ha jugado con este equipo? Sí, me gusta jugar con jugadores rápidos arriba. Bueno, ahora también metí dos tanques a Vázquez y a Ángelo. Y bueno, ahí intentaremos llegar por las bandas y asistirlo. Pero aquí se nota, mi estimado Agustín, la supervisión del profe Arias, porque en este caso Robles eligió los rápidos, usted eligió uno de corte, uno mixto, los tres de más adelante y el hombre en punta. El profe Arias me parece que lo tiene cortico ahí con la parte estratégica, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Te gusta que la tengamos, la tenencia, pero bueno, en este caso me gusta atacar más, así que él me pide que sea más tranquilo, pero bueno, no va a ser la excepción, ahora tengo que atacar. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo se desarrollará este partido y aquí tenemos también voces de los protagonistas, compañeros de nuestros técnicos en el día de hoy, junto con Carlos Robles y también Agustín Palavecino, testimonios. Hola, soy José Moya, jugador de Deportes Tolima. Quiero enviarle un saludo a Carlito Robles, mi gran amigo que nos va a representar en un torneo de FIFA. No sé por qué lo escogieron, pero mentira, Carlito, bendiciones, espero que le vaya bien. Espero que muestre todo su potencial, mi hermano, que sea campeón y nos represente bien. Aunque siempre ha sido hijo mío, pero bueno, siempre le voy a mandar un saludo y un abrazo, mi hermano. Bendiciones, papito. Hola, soy Menose, jugador de Deportivo Cali. Bueno, quería darle mucho ánimo, mucha fuerza para el vecino que nos va a representar en Liga Di Mayor FIFA 2020. Y bueno, ya sabe, este escudo tiene que quedar bien arriba y los clásicos contra el América se ganan. ¡Ánimo, pala! Qué bueno, el saludo de José Moya, que hoy no irá de titular. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con lo que será el inicio de este gran compromiso Tolima versus Deportivo Cali. Hola, los saluda el Indio Pijao, su amigo. Una invitación muy especial para que a partir de este sábado acompañemos a nuestro Deportes Tolima, especialmente a nuestro jugador Carlos Robles, en este torneo virtual FIFA 2020. Acompañémoslo por el canal Win, el canal de todos en este gran torneo. ¡Vamos a ganar! Hola, soy Isaac. Hoy apoyo a Palavecino por el juego virtual de la Di Mayor. ¡Vamos, Cali! Muy bien, amigos, aquí estamos con este importante duelo Deportes Tolima versus Deportivo Cali y aquí está el Team Confrontation de lo que va a ser este gran compromiso. Protagonistas Carlos Robles para el Deportes Tolima y para el Deportivo Cali estará Agustín Palavecino. Sí, señor, vale la pena marcar, Alejandro, respecto a cuestiones técnicas, que los conjuntos están nivelados, ¿no? Exactamente, están en 85 ambas escuadras, pero hay también unas diferencias en cuanto al nivel de los jugadores y esto se refiere a que ciertas estadísticas y ciertas características de los jugadores van a pesar sí o sí. El tema de la definición, el tema de la altura, el tema también del pie débil, son cosas que tenemos que ver ya cuando estemos dentro de la cancha.
y ahí es donde también comenzarán a verse las diferencias y la habilidad tanto de Palavecino como de Robles. Sí, señor. Vemos a Robles interviniendo en la nómina, en posicionamientos y en características. El profesor Robles, como va a ser hoy, evidentemente con conocimiento de causa, con un equipo muy veloz en ofensiva, el de Palavecino más parecido a lo que es la realidad del Deportivo Cali, un equipo propositivo y jugón, el de Agustín, el representante del conjunto azucarero, en un partido bien interesante porque son dos conjuntos de buen potencial ofensivo. O sea que tendremos goles. Sí, señor, pues será su responsabilidad, así que... Vamos a ver entonces cómo se preparan ya el Deportes Tolima y el Deportivo Cali para lo que serán las acciones de este partido en E-Liga 2020, a través de Win Sports, el canal que todos queremos. Y recordarles que en este grupo A está conformado por Independiente Medellín, que descansó junto con su protagonista, que es Jaime Giraldo, Patriotas, que ya... tuvo acción con Andrés Felipe Ávila Tavera, Tolima con Carlos Julio Robles, Jaguares con Roger Lemus y el Deportivo Cali con Agustín Palavecino. Ya que lo mencionas, Jaguares y Patriotas chocaron en el duelo anterior, 5-1 quedó el asunto, un partido bastante interesante de ver, sobre todo por lo que propuso Ávila al principio, pero finalmente Lemus sacó adelante a los Jaguares y bueno, terminó 5-1, muy adelante se pone, pero ya comienza este duelo. Presenta en Win Sports Gustavo Barbosa. Gracias, amigos televidentes. Aquí están las acciones y qué es lo que vamos a hacer, pues darle camino a las emociones del gol de lo que será este gran partido. Vibrante el Deportes Tolima de izquierda a derecha. De derecha a izquierda estará el Deportivo Cali con Agustín Palavecino. Ahora es Carlos Robles el que tiene la pelota. Vuelve y la controla desde el fondo. Saliendo ahora el conjunto vino tinto y oro, teniendo el esférico y manejándola sobre los cuartos de cancha, en la mitad de la cancha, pasándola paralela. La controla de nuevo, allí va el Deportes Tolima por el sector derecho, atacando Carlos Robles, esta es buena, puede pegarle al marco, descuenta rivales, obtiene la ventaja, se interna en el área, puede venir el primero, aguantando ahora en defensa, controlando de nuevo el Deportivo Cali, sacando esta pelota por el sector derecho, la tiene es Caicedo, manejando ese esférico, el balón que lo controla de nuevo Caicedo, buscando a Rodríguez en la parte ofensiva, puede venir el primero, se interna en el área, pegó en el palo. Castrillón ahora es el que la controla para el Deportes Tolima. Buena aproximación de Agustín Palavecino con el Deportivo Cali. Sí, señor. Lindo arranque del partido. Aproximación para el Deportes Tolima, que no pudo culminar bien. En este caso, la ofensiva del conjunto vinotinto y oro. Mejor respuesta del Cali. Un partido abierto en el inicio. La maneja Anderson Plata buscando a Ramos en la ofensiva. Se interna en el área. Plata. Muy bien. Menose ahora con González. Tocando la pelota de nuevo para Menose por el sector derecho. Emerge desde el fondo el Deportivo Cali. Va al conjunto azucarero sacando esta pelota, esperando la Roa en zona de volantes y ahora por el costado izquierdo generando juego y acceso, toma la iniciativa, pase de calidad pasando la paralela ahora Andrade cuando había Alejandro. Fuera de lugar, había fuera de lugar, estaba adelantado el jugador del Cali y bueno, pitan ahí la posición ilícita en un partido bastante interesante donde estamos viendo cómo Carlos Robles maneja bastante bien, dribla como puede y cuidado. Aquí va Gordín. Protagonista, Gordillo, autor del gol. Lo mencionábamos, cómo venía jugando bien Carlos Robles, que aprovecha un error en defensa y se ponía bastante bien, se posicionaba bastante bien para poder meter ese pase al fondo. Y bueno, el primero entonces ahora para el Deportes Tolima, dribla bastante bien Carlos Robles, parece que maneja muy bien el control. Sí, señor, buena maniobra en la cual ingresa por el medio del área. Gordillo sorprendiendo, hablábamos de los rapiditos, pero fue Gordillo quien abrió la cuenta. Roa es el que tiene la pelota ahora por la media luna con Rodríguez. ¡Qué buena! Montero, el balón que va al tiro de esquina. Favorece ahora para Agustín Palavecino con el Deportivo Cali. El centro a media altura ganando en el salto. Intentando llegar de nuevo el conjunto azucarero. Veamos entonces ahora ese tiro de esquina, mi querido Gustavo, porque ya están las acciones en el campo. Vuelve otra vez Vanguero con Caicedo teniendo la pelota. Ataca el Deportivo Cali. Es Montero ahora que es protagonista de nuevo para el equipo vinotinto y oro. Busca la pelota el Deportes Tolima por el costado izquierdo. Estupiñán con Menose, que es el que la controla ahora. Angulo pasa a la mitad de la cancha controlando el esférico, el Deportivo Cali con Agustín Palavecino. Hoy que quiere la igualdad, gana el Deportes Tolima, gol de Gordillo, ¡qué buena! Sobre el bajante izquierdo, produciendo buena jugada de Rodríguez para el Deportivo Cali.
por poco y lo lograba. Y aquí es lo importante también de saber qué tan buena definición tienen tus delanteros. Aquí en este momento tenía que haberse posicionado un poco mejor de cara al área. No lo lograba, se perdía la oportunidad del Cali del empate. Aquí va de nuevo Gordillo tocando la pelota con Vanguero por el costado izquierdo. El partido está bueno. Esto es show a través de Win Sports. Tiene la pelota Anderson Plata, se interna en el área. Puede venir el segundo. ¡Plata! Salvando González en dos tiempos. ¡Qué buena tajada del cancerbero del Deportivo Cali, Samuel Vargas! Y el partido sigue siendo abierto. Oportunidades para ambos conjuntos, pero más claras las aproximaciones, en menor medida, pero más claras, del conjunto Deportes Tolima. En esta vuelve a la carga el Deportivo Cali. Rodríguez con Vázquez, ahora se interna en el área sobre la media luna. Vázquez se saca Montero, el arquero puede rematar adentro. ¡Gol! Llegó el gol para el Deportivo Cali con Agustín Palavecino. Sí, señor, notable acción colectiva con una gran definición en la última instancia, descontando a Montero que venía siendo figura, y se da el empate en un partido muy abierto y muy entretenido. Ahora va Carlos Robles con su equipo, el Deportes Tolima, 1-1 el partido. Ramos que va a atacar la pelota, uy, puede venir el segundo para el Vinotinto y uno. El balón que va al final del sendero sobre los predios de David González. Ahí estábamos viendo, pero quedado con el tiro de esquina, ya te comento. Aquí va Plata de nuevo en corto para Robles. Tiene la pelota Carlos, el protagonista del día de hoy. Pierde ese esférico, la cede para un rival cuando hay falta. ¿Qué dice el árbitro? ¿Es una falta en ataque? Sí. Falta en ataque. Aquí está Robles con el número 24 para el Deportes Tolima. Dos hombres en barrera. Uno de ellos, Menose, que están también referenciándose junto con Palavecino para defender al Deportivo Cali. A ver qué propone ahora el Deportes Tolima. Robles, centro a media altura. Menose ganando en el salto desde el fondo. Ahora la va a controlar de nuevo Miranda. Tiene el esférico, gira su eje, busca un buen posicionamiento de pase. Lo está esperando ahora con Robles, esperando para Quiñones. Desde el fondo emerge, hay voluntad de ataque ahora para el Deportes Tolima. Se interna en el área Plata, puede venir el segundo. Plata González, qué buena. Achicando el cancerbero del Deportivo Cali. Y no pasa el peligro cuando Palavecino es ahora el que tiene la pelota justamente. Ahí está su avatar teniéndola para Andrade. En la mitad de la cancha, en la circunferencia central, zona de volante, Barroa. Esperando ese esférico ahora por el costado izquierdo. Había fuera de lugar nuevamente. Y lo que iba a mencionar ahora es que, bueno, tú puedes también sacar a tu arquero. Obviamente, con el triángulo, tienes que también tener toda la seguridad de que el arquero va a llegar. Porque, bueno, hemos visto dos cierres, uno del Tolima y uno del Cali, donde ponen en peligro el área. Incluso en el anterior terminaba con el empate para el Cali. Así que, ojo, los jugadores tienen que hacerlo un poco mejor con esta función de poder sacar el arquero. E-Liga 2020, cuando ataca ahora el Tolima con Ramos, recepcionando la pelota Colorado por el sector derecho con Caicedo. Ahora está retrocediendo y asegurando en zona defensiva el Deportes Tolima cuando ataca Caicedo. Allí el balón que va fuera de acción a la lateral. Interesante las posturas también, Alejandro, como más asociativo el Deportes Tolima y algo más dependiente de la individualidad del Deportivo Cali. Ojo, que ataca Caicedo, se interna en el área, puede hacer un pase interior. Uy, entendió muy bien la jugada Quiñones. El balón que va al tiro de esquina, córner para el Tolima con Carlos Robles. Lo va a hacer efectivo el Deportivo Cali. Muy bien, Vázquez es el que tiene la pelota ahora junto con Palavecino. Vázquez obteniendo la ventaja ahora, el Deportes Tolima con Ramos, que retrocede y asegura desde el fondo, imprimiendo seguridad. El balón que va adelante buscando Estupiñán, la controla ahora Caicedo, de nuevo con Colorado por la mitad de la cancha, pasando la paralela. El esférico que va con Andrade, con el número 27 para el Deportivo Cali. Jugamos ya 29 minutos de este primer periodo, 1-1 el partido. La controla Colorado, de nuevo horizontalizando ese esférico, ataca y conexión, y buena maniobra ahora. Se interna en el área, espera Colorado, gira su cuerpo, alta densidad de población rival por parte del Deportes Tolima, que lo dirige Carlos Robles. Era Gordillo que presionaba, también atacaba Miranda, de nuevo esperando Castrillón. Allí marca Rasante al tiro de esquina, o mejor, había fuera de lugar. Exactamente, nuevamente fuera de lugar, y parece que el jugador Carlos Robles lo está haciendo bastante bien, dejando por fuera con esa utilidad también de poder sacar a la defensa y jugando siempre al offside. Ojo, porque si no lo calcula bien, puede entonces incurrir en una jugada donde el Cali quede bien posicionado. Vamos a ver más adelante. Alejandro Cantor en los análisis, comentarios de Samuel Vargas, el relato de su amigo Gustavo Barbosa. Aquí estamos para darle camino a las emociones del gol. Se esperaba un partido ofensivo, Samuel, y ya llegaron las emociones. Sí, señor, y cumplieron también con Montero y González como grandes protagonistas del encuentro, cada conjunto a su manera, con su estilo, pero ambos llegando. Uy, esta es buena, ahí estaba Plata.
De nuevo internándose en el área, Menose con Angulo, recepcionando la marca ahora por el sector derecho, la tiene, es Colorado, saliendo en zona de volantes, esperando Roa, también por el otro costado Andrade, sale el Deportivo Cali, no se precipita para tocar ese balón, defendiendo con todo, Carlos Robles para el Deportes Tolima, allí va Palavecino, Agustín, el argentino para el equipo del Deportivo Cali, desde el fondo sacando esa pelota Banguero, de nuevo Robles, la controla el protagonista en el día de hoy, Gordillo, el autor del tanto para el Vinotinto y Oro, en la mitad de la cancha esperando Ramos, más adelante también está Plata, allí tiene el esférico, la toma Menose que defiende, Plata que se interna en el área, puede hacer un pase interior, va por la individual, descuenta rivales, le puede pegar al marco, Plata en Menose, rebotaba ese esférico, qué partido vibrante, esto está bueno, compañeros. Bastante interesante hasta el momento Carlos Robles, cómo está jugando, incluso adelantando el balón, previendo ese toque también con sus jugadores. Esto es pura función de FIFA 20, donde puedes adelantar también la pelota y bueno, quedar en una muy buena posición de cara al ataque. Hasta el momento un partido interesante, uno por uno el asunto. Vamos a ver qué va a hacer Palavecino. Caicedo la controla ahora con Angulo por el sector derecho para el Deportivo Cali. Va Agustín Palavecino, recepciona muy bien en la marca con sus jugadores, con los Avatar. Carlos Robles, allí va Plata, Anderson, uy, qué buena jugada, Colorado que la recepciona ahora, esperando sobre la circunferencia central, en la media luna también más adelante está perfilándose el jugador Palavecino por el costado izquierdo, vamos a ver si mete un centro, va por la individual a la marca, está Castrillón para el Deportes Tolima, Palavecino, hace la por fuera y por dentro, qué buena, pegó en el palo. Se salva ahora el Deportes Tolima de Carlos Robles. No pasa el peligro. Palavecino que la controla. La controla de nuevo Vázquez. Espera con Colorado. Rodríguez, primer toque y de calidad. Ahora sí puede rematar Banguero. Rechazando junto con Quiñones desde el fondo para el Deportes Tolima. El balón que va al tiro de esquina, Alejandro. O saque de meta. Lo veremos. No, es meta. Saque de meta. Muy recursivo Palavecino, ¿no, Alejandro? Sí, lo hacía bastante bien, se frenaba incluso para esperar a que su delantero se posicionara, una técnica también que se utiliza muchísimo cuando jugamos FIFA, y bueno, por poco y entraba el segundo, buen cabezazo ahí, buscó al delantero, lo hizo bastante bien, no entró lastimosamente, pero bueno, el Cali parece que despierta. Conduce y transporta la pelota, ahora Robles para el Deportes Tolima, esta es buena con Plata, Plata de nuevo, ahí está Ramos, qué bien Andrade, de nuevo el peligro no pasa, sobre los predios de González para el Deportivo Cali, y ahora sí hay tiro de esquina. Lo va a hacer efectivo Plata para el Deportes Tolima. Uno por uno el partido ya en las postrimerías de este primer periodo. E-Liga 2020 en Win Sports. Teniendo la pelota Robles, rechazando ahora Vázquez para el Deportivo Cali. El balón fuera de acción a la lateral. Va muy rápido eso. Está buenísimo el partido. Controlándola, Estupiñán de nuevo para Plata. Plata manejando el esférico con Gordillo que puede rematar de media distancia sobre la media luna. Estupiñán se interna en el área, descuenta rivales. Menose. Marca rasante desde el fondo para el Deportivo Cali, imprimiendo seguridad cuando no pasa el peligro y la tiene Robles. De nuevo Robles esperando con Plata. Ramos más adelante, Plata que presiona en la marca. Uy, jugada peligrosa por parte de la salida, jugando con fuego Palavecino, pero ya lo controló. Ahí no había ningún inconveniente, lograba salir bastante bien. Y lo que me preguntaba en este momento es por qué el Tolima no busca también esas jugadas a media o larga distancia. El Cali está muy cerrado atrás, tiene que buscar también la buena pierna de sus jugadores. Y bueno, de pronto un disparo a larga distancia podría ser también la clave del gol cuando termine el primer tiempo. Señoras y señores, uno por uno parcial, Tolima con Carlos Robles, uno para el Deportivo Cali con Agustín Palavecino. Sí señor, entretenido primer tiempo, Gustavo Alejandro con dos elencos de perfil ofensivo, pero bien distinto, ¿no, Alejandro? Robles más asociativo, más de pase, Palavecino más directo, le gusta mucho la velocidad de sus hombres de ataque. Sí, ahí estaba, los dos equipos precisamente, y bueno, no sé, se me hace muy raro también que el Tolima no busque esas jugadas de media distancia, tiene que hacerlo en ese momento, es que el Cali está cerrado por completo atrás, si intentas llegar, incluso meterte con todo y jugador al área y al arco, no la vas a ver para nada fácil, sobre todo ante un Deportivo Cali que se defiende bastante bien. Palavecino por momentos también nos muestra algunos brillos en ataque. Y bueno, vamos a ver cómo se pone entonces el segundo tiempo, que bueno, ya parece que comienza. En general, Alejandro, buen nivel de los dos jugadores. Totalmente de acuerdo. Buen nivel de ambos jugadores, defendiendo bastante bien. Se viene la segunda parte, Tolima 1, Cali 1, narra en Win Sports Gustavo Barbosa. Gracias, Samuel Vargas, Alejandro Cantor, aquí estamos, compañeros. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues a seguirle dando camino a las emociones del gol con este segundo periodo en E-Liga 2020, cuando tiene la pelota ahora Agustín Palavecino, con sus compañeros esperando la pelota adelante. Rodríguez que ataca, descuenta rivales, esta es buena adentro. ¡Gol!
¡Llegó el gol para el Deportivo Cali, que ahora tiene 2, Deportes Tolima 1! Bien por Rodríguez, que elige rápidamente atacar ese rebote de Montero y la manda a guardar en una de las primeras de la segunda parte. Palavecino remonta y en este caso el Cali está en ventaja. Ahora el balón va fuera de acción, la controla es Vanguero, reposición de manos que lo hace efectivo, esperando con Mosquera desde el fondo para el Deportes Tolima, que lo dirige Carlos Julio Robles hoy. Tiene la pelota Gordillo para el Vino Tinto y Oro. El balón que pasa la esférica en la mitad de la cancha sobre zona de volantes. En zona 2 ahora en la circunferencia central. Ramos más adelante estaba presionando también Roa. Ataque de nuevo Anderson Plata. Plata, esta es buena. Atacando ahora sobre la media luna. El balón muy desviado sobre el larguero que defiende González para el Deportivo Cali. Bueno, una recomendación a los jugadores que nos deje ver el replay también, porque nos estamos perdiendo todo el partido. Sabemos que el partido está en un trámite muy interesante, pero hey, chicos, déjenos ver el replay, por favor. Esto está intenso, señoras y señores. Gana el Cali 2-1. Lo dirige Agustín Palavecino, que tiene la pelota ahora por el sector derecho con Caicedo, con el número 30 en su dorsal, esperando la pelota Quiñones desde el fondo, recuperando ahora el Deportes Tolima con Carlos Robles. Más adelante va el equipo que dirige Robles. La tiene Gordillo. Gordillo, dos hombres presionando en la marca. No encuentra con quién tocar ese esférico. Espera ahora Vanguero. Colorado también para el equipo del Deportivo Cali, aguantando Ramos. Ahora, ¿quién tiene la pelota? Anderson Plata, muy habilidoso, la tiene de nuevo, llegó el empate adentro. Gol para el Deportes Tolima, llegó el segundo de Gordillo, que marca la diferencia, igual el partido. Carlos Robles, que enfrenta a Agustín Palavecino. Tolima 2, Deportivo Cali 2, Samuel Vargas en Win Sports. Y fiel a su estilo, el Deportes Tolima, Alejandro, construyendo prácticamente hasta debajo de la puerta en 5.50. Gordillo llega otra vez. Robles respeta la manera de su juego y marca lo que es el empate parcial. Por fin encontró el resquicio, por fin encontró el espacio, pero cuidado porque ahora ataca el Cali. Va Palavecino por dentro y por fuera, va a meter un centro al segundo palo. ¿Quién llegaba? Vázquez. Ahora la recupera Anderson Plata, muy habilidoso, es el que más ha tocado el balón para el Deportes Tolima. Estupiñán por el costado izquierdo, también está esperando Plata, Anderson, allí va el Independiente Santa Fe, hoy con Deportes Tolima, gran protagonista, la tiene Plata tocándola con Ramos. Ramos se va a internar en el área, espera la pelota presionando desde el fondo, aparece ahora Colorado que recibía junto con Rodríguez, adelante en la ofensiva para el equipo de Agustín Palavecino, que maneja el esférico con Caicedo por el sector derecho, puede enviar un centro en cara por fuera, puede meter el centro, ahora espera a sus compañeros, aparece Roa en acción, de nuevo Castrillón presionando, qué buena pelota Montero, como un héroe sin capa sobre el bajante izquierdo, salvando su portería. Tenía que haber pegado de primera intención, apenas recibía el balón en la media luna, tenía que haber impactado, todo el espacio lo tenía, sin embargo no se animó el jugador Palavecino y bueno, no terminó en gol de milagro. La próxima a la media luna y al gol. Caicedo, la tenencia de la pelota. Caicedo ahora, esta es buena, pase interior. Aquí le da vida de nuevo al Deportivo Cali. Palavecino que aparecía. Estupiñán controla para el Deportes Tolima. Emerge desde el fondo el Vino Tinto y Oro. Controlando la pelota, gira su eje, busca una buena posibilidad de pase. La encontró con Robles. Aguantando la pelota, mira para un lado y para el otro. Espera Robles. Ahí está, teniéndola Estupiñán. No pasa a la mitad de la cancha. Colorado que defiende. Ramos que hace un buen toque. Y aparece de nuevo ahora el Deportes Tolima. Y va de nuevo Carlos Robles. Aquí está el jugador controlando también a su equipo, manejando las opciones. Quiere este partido mantener la diferencia. Hay falta, tiro libre, 29 metros de distancia. Parece que tenemos aquí una jugada preparada. Cuidado porque la toca los chicos del Tolima, pero no terminan nada. La tiene Mosquera, controlando la pelota de nuevo Mosquera, ahora con Gordillo, el protagonista para el Vino Tinto y Oro. Caicedo, que es el que recupera la pelota, retrocede y la tiene ahora Rodríguez por el costado izquierdo. Va Agustín Palavecino, manejando su propio avatar, controlando ahora a su equipo para el conjunto azucarero. En la paralela, teniendo el esférico Andrade. Descuenta rivales, era Miranda que llegaba a presionar. Colorado que la maneja y horizontaliza ese esférico. La tiene de nuevo Rodríguez por el sector derecho. Va Caicedo, atención con esta maniobra. Propone juego y la maneja y la tenencia de la pelota ahora es para Agustín Palavecino. La controla de nuevo Vázquez. Vázquez de nuevo, buena jugada. Uy, sacando desde el fondo Quiñones para el Deportes Tolima. Y se viene Miranda. Sí, señor Alejandro, ninguno de los dos elige todavía replegarse demasiado, ¿no? Están todavía como en un modo equilibrado. Sí, ninguno de los dos decide ni ser muy ofensivo ni ser muy defensivo. Y es que el partido está para eso. El partido está para no irse por ninguno de los dos lados de la balanza, sino esperar el error del rival y tratar de aprovecharlo. Vamos a ver de pronto más adelante si alguno de los dos decide buscar la victoria, pero
cuidado, porque si eres muy ofensivo, te descuidas abajo y te pueden sorprender con un contragol. E-Liga 2020 en Win Sports, los protagonistas del fútbol profesional colombiano, aquí los tienen ustedes con este magnífico juego. La controla ahora Robles, Plata que retrocede, cede el esférico para un rival, es Rodríguez, que la recupera ahora para el Deportivo Cali. Mira con quién tocar ese esférico. Buena posibilidad de ataque ahora para Agustín Palavecino, que es el que la maneja con el número 10 y espera ahora Rodríguez. Ataca el Deportivo Cali. Uy, se encuentra muy expuesto el Deportes Tolima con Carlos Robles desde el fondo. ¿Quién ataca? ¡Es Roque! ¡Buena, Montero! Al tiro de esquina con ese remate de Roa para el Deportivo Cali. De nuevo, Palavecino. Jugada táctica. Vamos a ver qué prepara. Allí tiene en corto tocando el esférico Palavecino, el balón que se interna en el área con Rodríguez. Ahora va de nuevo al tiro de esquina y se produce una variante. Va nuevamente, parece que se produce una variante. Vamos a ver si nos la confirman. Ojo, porque Palavecino de nuevo, Montero sacando. Llegó el tercero adentro. Agustín Palavecino, 3-2, gana el Deportes Tolima. Sí, señor, y los chicos no te ven el replay de esta maniobra interesante en la cual vea usted que Palavecino tiene trabajo de táctica fija, ¿no? Porque elige, tiene movimientos ya preestablecidos para marcar la diferencia en esta clase de cobros, sí, y llega, es cierto, en un rebote, el 3-2 parcial. Ahí está en este momento los cambios ahora que está haciendo el jugador Palavecino, que bueno, se pone adelante 3-2. Y parecía que quería sacar a Vázquez para que entrara Lizarazo. Un cambio un poco extraño. Todavía mire que Lizarazo no es un jugador netamente ofensivo. Cansancio todavía no arrastra demasiado ninguno de los elementos en campo, ¿no? Lo que le dice es, mire, lo que va a variar es la estructura del ataque. Bueno, es otra cosa, ¿eh? Ahí está, mire, Lizarazo de media punta, Rieta arriba solo. El jugador de paso reciente por el fútbol venezolano. Ahí está, mire, Ángelo arriba, Rieta por un costado. Buen movimiento, ¿no? Lo vemos ahí bastante bien, dejando un solo hombre en punta y bueno, sacando algunos elementos que de pronto le pueda dar un poco más de aire también a la media cancha, un poco más de aire también al ataque para aprovechar también, bueno, en este momento del partido, donde el Tolima tendrá que ir a buscar. Emociones, señoras y señores, en E-Liga 2020 que vivimos a través de Win Sports, donde Carlos Robles ahora para el Deportes Tolima es el que tiene la pelota con Quiñones. Desde el fondo saliendo y pasa para zona de volantes, esperándola con Gordillo, autor de los dos tantos del equipo Vino Tinto y Oro. Gana Agustín Palavecino con el Deportivo Cali 3-2. Empezó abajo en el marcador y lo logró remontar. Hay tiempo. Vamos a ver si esto llega a la igualdad o hay un ganador. Tiene la pelota de nuevo ahora Ramos para el Deportes Tolima. Quiere el empate Carlos Robles. Esperándola ahora Lizarazo. En la mitad de la cancha ingresó para el segundo periodo. Controlando la hora Plata. Anderson vuelve y recupera. Roa que presiona en la marca. Nieto ahora es el que la controla. Va Juan Pablo manteniéndola Nieto. Gordillo otra vez Nieto que va a rematar sobre la media luna. Se interna en el área. Es buena. Descuenta rivales. Tóquela de una vez. Saliendo colorado para el Deportivo Cali. La tiene Lizarazo. Y va Agustín Palavecino manejando a sus compañeros hoy en, teniendo la pelota en E-Liga 2020. Rodríguez adelante con Lizarazo. Está buena, puede venir el cuarto para el Deportivo Cali. Aguanta la pelota Montero que salía, se arrepintió, remata. ¡Qué golazo! Que dirige Agustín Palavecino, 4-2 hasta ahora, Samuel. Sí, señor, y aquí haciendo caso a las recomendaciones de Alejandro, rápidamente tiene la posibilidad en el balcón del área, remata de primera y marca Roa en un partido con notable protagonismo de quienes vienen de atrás, Gordillo en el Tolima y Roa en el Cali. Tiene la pelota ahora Plata Anderson. Lo dirige Carlos Robles por el sector derecho. Albornoz aparece en acción también. Andrade en la marca. Pierde la pelota, la cede para un rival. Es Albornoz de nuevo el que la controla sobre la 16:50. Era Colorado saliendo para el Deportivo Cali. Lizarazo de nuevo descontando su marca. Ahora es Nieto. Qué lindo taco. Vuelve y recupera la pelota el Vinotinto y Oro, que quiere conseguir más goles. Restarán 9 de este partido. 4-2 el marcador. La controla ahora de nuevo Gordillo. Va a rematar de media distancia. Menose pone toda su humanidad como una barrera, imprimiendo seguridad desde el fondo. Ahora en la mitad de la cancha controlando es el jugador Rodríguez, ha sido protagonista también en el día de hoy. Vamos pensando también en la figura. Aquí va Palavecino con sus compañeros atacando. Va de nuevo Arrieta, descuenta rivales, pegó en el palo,
sobre el bajante derecho de Montero, no pasa el peligro, la tiene Colorado para el azucarero, Colorado de nuevo, Montero al tiro de esquina, qué gran partido, señores. Ahí está el tiro de esquina, una nueva oportunidad para el Cali para seguir sumando. Caicedo que busca sobre el punto penal, no gana nadie, ahora sí Quiñones para el Deportes Tolima, la tiene Lizarazo con el número 8, Lizarazo a la marca rasante de Quiñones, prefiere tocarla desde el fondo, línea ahora de 2 y controlando, pasando la mitad de la cancha sobre la paralela, es Angulo esperando también para Colorado, buena acción que toma la iniciativa por el sector derecho, puede enviar un centro Vanguero, está presionando a la marca, lo dirige Carlos Robles para el Deportes Tolima, Vanguero que la recupera limpiamente, muy buena acción con naturalidad, vamos a ver entonces si hay más goles, restarán 4, está bueno el partido, ¿hay agregado, Alejandro? Parece que tendremos agregado por lo menos 3, por lo menos 3 minutos de agregado, cuidado. Ataca ahora Rodríguez para el Deportivo Cali, lo dirige para Vecino Montero, con su pierna izquierda salvando esa pelota, Lizarazo de nuevo que cambia de flanco, la controla y es Angulo, encuentra respaldo, Angulo, Vanguero otra vez, marca rasante muy bien, ganando ahora con el Deportes Tolima, Estupiñán desde el fondo, en la mitad de la cancha espera Nieto, Roa que la pierde, duelo en la personal, ¿quién lo gana? La ganó finalmente el Deportivo Cali, la tiene González, Samuel Vargas en Win Sport, entretenido partido. Sí señor, tiene un buen manejo de la B, Robles para recuperar la pelota, ¿no? Porque eligen un buen momento del encuentro, robar como siempre con ese recurso, Robles con buena tarea defensiva ahí. En su momento haciéndolo bastante bien y es buen timing, ¿no? Precisamente ves que el rival se acerca, tienes que esperarlo, esperarlo y en el último momento tratar de quitarle la pelota sin incurrir en faltas ni nada de esto. Hasta el momento haciéndolo bastante bien el jugador Robles, veremos qué pasa acá. E-Liga Dimayor 2020 finalizando este partido por el costado izquierdo, la tiene ahora el Deportes Tolima con Estupiñán, Tolima en la 16 con 50, la marca está Roa, le puede pegar al marco, prefiere tocarla adentro. Tolima encuentra más descuento, Carlos Robles, 4-3 ahora el tanteador. Sí señor, parece que el partido ya termina. Correcto. Señoras y señores, importante victoria para Agustín Palavecino, comenzando con pie derecho. Qué buen partido el que nos brindaron en E-Liga Dimayor 2020. Nosotros haremos una breve pausa y ya regresamos con los protagonistas. Gracias, amables televidentes, por continuar con nosotros en E-Liga Dimayor 2020 con esta importante victoria del Deportivo Cali 4-3, dirigido por Agustín Palavecino y Carlos Robles para el Deportes Tolima. Las estadísticas claras y concretas para el ganador, 19 tiros al arco junto con tiros en general 19 y 12 para el Deportes Tolima, tiros a puerta 11 para el Cali, 7 para el Deportes Tolima, en la posesión 48 para el que ganó el partido que fue Palavecino, 52 para Carlos Robles con el Deportes Tolima, entradas 6 y 17 para el Deportivo Cali, faltas 2 se sancionaron durante todo el compromiso, tiros de esquina 6 y la precisión en los tiros pues favoreció entonces para el Deportes Tolima. Sí señor, vamos entonces Gustavo y Alejandro con los protagonistas de este encuentro, muy entretenido por cierto, victoria del Deportivo Cali 4-3 sobre el Deportes Tolima. Carlos, balance del partido, ¿qué pasó? Tiene un estilo muy marcado usted, ¿no? Con la asociación, con el pase, goles prácticamente construyendo hasta debajo de la puerta, Carlos. Sí, la verdad un rival fuerte, intenté siempre hacer un fútbol colectivo, pero por ahí no estuvimos bien en la parte de atrás, recibimos 4 goles y creo que para ganar un partido fue muy abultado. Bueno, Carlos, cuéntenos, ¿cree también que esos cambios realizados por Palavecino al final, casi al final del partido, fueron la clave para la victoria del Cali? ¿No supo usted cómo resolver tampoco con esos cambios en la parte de arriba de la cancha? Sí, metió jugadores rápidos y por ahí me complicó al final, pero fue un lindo partido y creo que fue justo ganado. Bueno, y Agustín Palavecino, felicidades, ganador en el día de hoy de este primer compromiso por parte del Grupo A, usted iniciando con pie derecho, y cuéntenos sus reacciones sobre esta importante victoria, y lo vimos con muy buen nivel. Bueno, muchas gracias. Sí, creo que
que como se me dio a mí, se le pudo dar a él, tuvo las mismas situaciones muy claras. Tuve un poco más de suerte de defender, pero la verdad que Carlos juega muy bien y lo veo candidato como para clasificar en el grupo. Bueno, muy bien, gracias. Y el protagonista del encuentro, Ángelo Rodríguez, su compañero en la parte ofensiva. Aquí está el resumen de lo que fue este gran partido. Victoria de Agustín Palavecino con Deportivo Cali, 4-3 al Deportes Tolima de Carlos Robles. Dribla, como puede, y cuidado. Aquí va Gordín. Tolima con Carlos Robles y el protagonista Gordillo, autor del gol. Lo mencionábamos cómo venía jugando bien Carlos Robles, que aprovecha un error en defensa. Esta vuelve a la carga el Deportivo Cali. Rodríguez con Vázquez, ahora se interna en el área sobre la media luna. Vázquez se saca Montero, el arquero puede rematar. Tiene la pelota ahora Agustín Palavecino con sus compañeros esperando la pelota adelante. Rodríguez que ataca, descuenta rivales. Esta es buena, adentro. ¡Gol! Llegó el gol para el Deportivo Cali, que ahora tiene 2, Deportes Tolima 1. Para el equipo del Deportivo Cali, aguantando Ramos. Ahora, ¿quién tiene la pelota? Sanderson Plata, muy habilidoso, la tiene de nuevo. ¡Llegó el empate adentro! ¡Gol! Para el Deportes Tolima. Llegó el segundo de Gordillo, que marca la diferencia. Igual el partido, Carlos Robles, que enfrenta a Agustín Palavecino. Tolima 2, Deportivo Cali 2. Producía una variante. Vamos a ver si nos la confirman. Ojo, porque Palavecino de nuevo, Montero sacando. ¡Llegó el tercero adentro! ¡Gol! ¡Llegó el gol! 2020, Rodríguez adelante con Lizarazo. Está buena, puede venir el cuarto para el Deportivo Cali. Aguanta la pelota Montero, que salía, se arrepintió, remata. ¡Qué golazo! Con Estupiñán, Tolima, la 16 con 50, la marca está Roa, le puede pegar al marco, prefiere tocarla adentro. ¡Gol! Goles, 2, asistencias, 1, remates al arco, 8, precisión en los remates, 76%, pases completados, 10, recuperaciones, 3, calificación 9.5. Muy bien, amigos, ahí estaba entonces lo que aconteció en este importante encuentro. Victoria del equipo azucarero sobre el Vinotinto y Oro del 4-3. Importante también comenzar en este grupo A con victoria. Samuel, Alejandro, aquí están los protagonistas. Sí, señor. Carlos, ¿qué lecciones quedan para los partidos que vienen? Porque la fase de grupos le da opción a recuperarse. ¿Qué temitas tiene por corregir, cree usted, de cara a los partidos que se vienen? Bueno, por ahí defender un poco mejor. Creo que fue una de las fallas y concretar las ocasiones que logre generar. Bueno, y preguntas para Agustín. También supimos que, bueno, este marcador obviamente queda a favor del Cali, sin embargo, es un marcador apretado, 4-3, a pesar de que ese gol del Tolima llegó casi que al final. ¿Cómo va a ser para los siguientes partidos, Agustín, para poder ampliar este marcador y que no se vaya complicando el partido al cierre? Bueno, también defender un poco mejor, pero siempre, bueno, jugando de la misma manera. Y bueno, esperemos ganar lo que viene, así poder clasificar. Me quedo con Agustín un segundo. Dirían en el sur, Agustín, mucho chichecito, mucho manejo de las palancas, mucha maniobra técnica y encima con varias de táctica fija. Me parece que tiene un trabajito ahí interesante, ¿no? No. Los córneres siempre hago lo mismo y después, bueno, cuando ataco por afuera intento hacer distintas jugadas para entrar dentro del área y, bueno, a ver si puedo hacer el gol ahí.
Gracias, de verdad, muchas gracias. Extraordinario partido, nos divertimos muchísimo en el día de hoy. Y bueno, no se desconecten con nosotros porque el grupo A está vibrante, donde descansa el Deportivo Independiente Medellín en esta jornada. Victorias para el equipo de Jaguares y también para el equipo del Deportivo Independiente, o el Deportivo Cali, mejor. A ver la tabla de posiciones del grupo A. Compañeros, me ayudan porque esto va a estar vibrante y lo que acontecerá durante todos estos días de las emociones en E-Liga Dimayor 2020. La tabla de posiciones la lidera Jaguares con 3 puntos, seguido por el Cali con las mismas unidades, Medellín que aún no juega, Tolima y Patriotas no sumaron puntos. En la fecha 2, Jaguares recibe al Tolima, Medellín debuta frente a Patriotas y Cali a descansar. En este grupo A, liderando el equipo de Jaguares, recordamos entonces que descansó Deportivo Independiente Medellín y Agustín Palavecino con el Deportivo Cali, pues, manteniendo las primeras posiciones. Nosotros nos vamos, nos despedimos en esta E-Liga Dimayor 2020. Invitarlos a todos ustedes para lo que será también el resto de compromisos. Samuel, muchísimas gracias. A usted, Gustavo, muy interesante. Vimos un choque de candidatos, me parece, en este arranque de la contienda. Alejandro Cantor, muchísimas gracias por su compañía, su análisis. Y aquí lo tendremos en la pantalla de WinSport. Muchas gracias, Gustavo, y también a todas las personas que no se pierdan esta liga porque va a estar buenísima. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, amigos. No se desconecten. Nos reencontraremos por esta principal pantalla del deporte en Colombia. Un abrazo. Presentó Torneo y Liga Dimayor.